En Cataluña hay una tradición de solidaridad internacionalista que arranca en los últimos años del franquismo. En aquella época hubo acciones de solidaridad con Vietnam, el Sáhara, Chile. Esa tradición siempre ha entendido la solidaridad como parte de nuestra propia lucha. No la ha entendido nunca como ayuda altruista. En un mundo globalizado no hay victorias o derrotas locales. Cualquier avance o retroceso en cualquier parte del mundo en la lucha contra la dominación del capital nos beneficia o perjudica a todos. Es por esto que en los últimos años buena parte de esta tradición solidaria en Cataluña se ha concretado en dar apoyo al proceso de transformación revolucionaria que se está produciendo en Venezuela, que ha desencadenado la ira de los amos del mundo, que no han parado de conspirar para destruir la revolución bolivariana. Figura principal de este proceso revolucionario ha sido el comandante Hugo Chávez. Con su muerte, ahora hace un año, se ha incorporado con todos los honores a la galería de los mitos revolucionarios contemporáneos de referencia mundial, junto al Che Guevara, Ho Chi Minh o Salvador Allende. Es justo que mantengamos vivo el recuerdo de estas figuras, de estos símbolos de la lucha de la mayoría de la humanidad por la justicia y la fraternidad universales. Ahora bien, esto no nos ha de hacer caer en el culto a la personalidad. En el cartel de convocatoria del acto de hoy hay una cita de Chávez que dice: «No, yo no soy el bien ni el mal, soy apenas una paja atrapada en un huracán revolucionario. Cuando se desata el huracán revolucionario, no hay manera, compadre, no hay manera. Así que yo no seré imprescindible». ¿Saben quién es imprescindible? El pueblo. Ese sí es imprescindible. De una manera muy didáctica, nos explica cómo el verdadero protagonista de la historia y de los avances sociales no son los líderes, sino los millones de personas anónimas que desde que existe la humanidad han luchado por una sociedad más justa, más libre y más solidaria. Cuando homenajeamos a nuestros mitos, a nuestros símbolos, estamos poniendo rostro y nombre a todos aquellos y aquellas que no tienen rostro ni nombre y han dado la vida por la emancipación o han dedicado toda su vida a la lucha por la emancipación. Es por eso que cuando decimos «Comandante Hugo Chávez, hasta la victoria siempre», también estamos diciendo «Compañeras y compañeros de todo el mundo que nos habéis precedido en la lucha, hasta la victoria siempre».